Un sujeto que jugaba a hacerse famoso en TikTok haciendo señas alusivas a una de las bandas más temidas en El Salvador ha sido puesto a la disposición de la justicia salvadoreña. Este tipo debe haber pensado que Bukele no lo iba a tocar, ya que la guerra contra pandillas y el régimen de excepción es únicamente para salvadoreños. Debe haber pensado que se iba a hacer famoso en TikTok gracias a eso. Pero lo que no tuvo en mente este ciudadano hondureño, que no importa de qué país sea, si comete cualquier acto relacionado a los grupos delincuenciales, será tratado como tal. Así de claro lo ha dejado la Policía Nacional Civil en las últimas horas en sus redes sociales. Estos son los videos con los que Edis Iván Aguirre Varela, alias Huy Huy, mostraba su pertenencia a la pandilla MS-13. Es de nacionalidad hondureña, pero delinquía en el cantón Los Jiotes, San Alejo, La Unión, donde fue capturado y será procesado por agrupaciones ilícitas mientras es investigado por otros delitos. Ya lo dijo el presidente Bukele en múltiples ocasiones, no se va a tolerar que ningún delincuente afecte a la población salvadoreña. De igual manera, la institución policial reportó la captura de un sujeto que le arrebató la vida a su compañera de vida por celos. Sí, amigos, lo escucharon bien, por celos, por un arranque de celos. En las últimas horas, la PNC ha reportado la captura de Reinaldo Neftalí Figueroa, acusado de feminicidio, tras una discusión con su pareja por celos. Según la denuncia ciudadana recibida, mencionó que en la casa de habitación se escucharon gritos de ambos implicados sobre que la víctima le había sido infiel con otro hombre y que le habían contado lo que había hecho, y luego de unos minutos se escuchó absolutamente nada, ya que el sujeto había agarrado un objeto y con eso le arrebató la vida. A las pocas horas de haber ocurrido el trágico suceso, la Policía Nacional Civil montó un operativo de búsqueda, dando con el paradero de este sujeto, y al instante ha sido capturado. Reinaldo Neftalí Figueroa fue capturado tras arrebatarle la vida a su compañera de vida en la colonia San Pedro de Ayutuxtepeque. El hecho se dio tras una discusión por celos. Será remitido a la Fiscalía General de la República para que responda por el delito de feminicidio y le caiga todo el peso de la ley. Amigos de Cipote Político, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Los invito a darle like al video, compartan con familia y amigos y no se olviden de dejar su opinión en la caja de comentarios. Seguimos con más noticias. Hemos presentado el requerimiento en contra del imputado Álvaro Patris Ramos, a quien se le atribuye el delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de su ex compañera de vida, hecho que sucedió el día 21 de julio del presente año, aproximadamente a las 6 horas con 45 minutos, en la intersección de la 10ª Avenida Sur y 6ª Calle Poniente del Distrito de Santa Tecla, municipio de La Libertad Sur, Departamento de La Libertad. Lugar en donde el sujeto estaba esperando a la víctima y al ver que ésta se acerca, con un cuchillo intenta agredirla, herirla en diferentes partes de su cuerpo, siendo estas el abdomen, el cuello, y en dicho forcejeo la víctima, con tal de salvaguardar su integridad, logra quitarle el cuchillo. El imputado, al darse cuenta que habían personas alrededor que lo observan, decide huir de la escena, y posteriormente agentes de la Policía Nacional Civil
prestan apoyo y ayuda a la víctima. La Fiscalía está solicitando que en audiencia inicial se decrete la detención provisional del sujeto y pase a instrucción. El presidente de la República, Nayib Bukele, informó que hace unos días una embarcación con 3 mexicanos fue localizada a 450 millas náuticas, es decir, a más de 800 kilómetros al suroeste de la bocana El Cordoncillo, estero de Jaltepeque. El mandatario ha detallado que llevaban un radio baliza, un dispositivo electrónico utilizado para enviar señales de emergencia a satélites, que luego son retransmitidas a estaciones de búsqueda, y tenían una coordenada geográfica anotada en un cuaderno, que indicaba el lugar donde recogerían una carga. Teniendo esa información y contando con el equipo necesario, la Marina Nacional se dispuso a ubicarla y 2 días después, en esa coordenada, se encontró una segunda embarcación con 2 ecuatorianos que transportaban 1.550 kilos de cocaína. Media hora había pasado cuando una tercera embarcación con 3 mexicanos llegó al mismo lugar para recoger la droga. La Marina Nacional interceptó a las 3 embarcaciones involucradas en actividades de narcotráfico. La cocaína transportada por la embarcación ecuatoriana tenía un valor estimado de 38.7 millones de dólares, mientras que las embarcaciones mexicanas eran responsables del apoyo logístico y la recepción de estas sustancias, explicó el jefe de Estado salvadoreño. Así, en menos de 80 días, los tridentes han realizado 6 operaciones exitosas contra el narcotráfico, incautando un total de 8.1 toneladas de droga, valoradas en más de 203.8 millones de dólares, compartió el presidente Nayib Bukele. Este es parte del trabajo que realizan las autoridades de seguridad en coordinación con la Marina Nacional. Observamos un ministro de Seguridad, también de la Defensa, que están trabajando de manera coordinada con todos sus equipos para poder brindar esa seguridad, y lo hemos mencionado, también lo ha dicho el presidente Nayib Bukele. El Salvador es la muralla del Pacífico, donde se interceptan todas estas embarcaciones que tienen un fin de llegar a otros países, pero El Salvador no deja que esta droga continúe y siga causando más daño a la población salvadoreña y también de otros países, generando ese trabajo articulado entre instituciones para poder brindar esa seguridad, evitar cualquier tipo de ilícito en nuestro país. También hemos observado en cada una de las conferencias, lo mencionaba Nelson, parte del procedimiento que realizan las autoridades de seguridad para que se llegue hasta la última instancia, para que cada uno de esos criminales, que en su mayoría son extranjeros, puedan pagar una condena por todo este trabajo que ellos han realizado. Las autoridades de seguridad están siendo reconocidas no solo en El Salvador, sino de manera internacional. Pues ya están acá los gestores e inspectores de tránsito del Viceministerio de Transporte, verificando que los conductores que transitan por esta zona tengan los documentos en regla, también lleven los dispositivos y las herramientas al manejar, como el cono, que lleven las llantas en buenas condiciones, que no estén lisas, que porten, repito, los documentos en regla y vigentes. Además, que no excedan los límites de velocidad. Esto es sumamente importante y es una ardua labor que están realizando las autoridades de transporte para evitar percances vehiculares, percances en las carreteras. Es una importante labor para salvaguardar la seguridad de los salvadoreños que desde este día lunes ya están buscando llegar hacia diferentes playas de La Libertad. Repito que estamos en la carretera al puerto de La Libertad, una carretera ampliamente transitada, y es por esto que los conductores deben de portar su documento de regla, evitar exceder los límites de velocidad y también respetar las señales de tránsito. Es muy importante, y vemos acá la circulación vehicular en esta carretera, pues ya se registra una amplia carga, sin embargo no hay tráfico, los vehículos están circulando sin ningún inconveniente. Tómelo en cuenta, amigo televidente, si usted va a transitar por esta vía en los próximos minutos, no le va a tocar tomar mucho tiempo transitar, dado que no hay inconvenientes. Sin embargo, la que conduce hacia la zona de Santa Tecla, de Ciudad Merliot, de San Salvador, pues esa tiene un poco de mayor carga
vehicular.